Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su portal Cuestiones Militares, su portal de defensa. Para hoy hacerles ver la actualidad de las Fuerzas Armadas Islámicas del país de Irán. Este país que amenaza con involucrarse si es que Estados Unidos o Israel irrumpen en la franja de Gaza, como lo ha prometido el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Sabemos que la venganza tiene poder con Israel porque lamentablemente los 2.500 cohetes que lanzaron Hamas mataron a muchos civiles y eso quemó a fondo en el país israelita. Así que yo creo que sí que va a venir una invasión y van a intentar disminuir al máximo a Hamas. Así que veamos en primer lugar el ejército. El ejército iraní tiene un contingente de aproximadamente 500 a 550 mil hombres, los cuales están divididos en 350 mil, que son el ejército regular, pero también tienen 150 mil personas o soldados, digamos, de la Guardia Real del gobierno iraní. Entonces, bueno, también tienen una importante división que se llama la fracción Quds, que, bueno, fue muy famosa por su dirigente, que tienen como 10.000, entre 7.000 a 10.000 personas de contingente que fueron dirigidos por Qasem Soleimani. Bueno, sabemos que Irán mantiene a Hezbollah y a los Yihad. Es un país que está acostumbrado al terrorismo. Así que vamos a partir por ver sus tanques, que en el fondo los tanques tienen los tanques T-72, la versión M1, que le llaman el Carrar, que son alrededor de 480 tanques, que tienen lo típico, pero bueno, en realidad las torretas son un poco cambiadas porque ustedes pueden ver que no tienen la típica torreta redonda, sino que es más cuadrada, con blindaje reactivo, digamos. Y bueno, ahora en cuanto a misiles, bueno, tienen montones de misiles, tienen cohetes, montones de cohetes, miles de cohetes probablemente. En primer lugar tienen los misiles hipersónicos, los Fatah, que andan, se dice, a velocidad superior a Mach 10. Se dice de que andan a Mach 15, que hacían alusión a que se demoraban 400 segundos en llegar a Tel Aviv. Tienen una autonomía de hasta 1.400 kilómetros. De estos misiles no se sabe la cantidad exacta que tienen, pero tienen bastante. Ahora, en general, tienen más misiles de corto y de mediano alcance, digamos. Los de corto alcance son los que llegan hasta 1.000 kilómetros y los de mediano alcance se habla de 1.000 a 3.000 kilómetros, en que tendrían alrededor de 500 para los de corto alcance y un par de cientos o 200, 300 de mediano alcance, y el resto serían diferentes tipos de cohetes y misiles. Tienen, por supuesto, defensas antiaéreas rusas, los sistemas TOR, que, bueno, son para corto y mediano alcance, y por supuesto para largo alcance tienen los sistemas antiaéreos rusos también, S-300, que sabemos que son los mismos que tiene Venezuela, los famosos sistemas de misiles que funcionan muy bien. Sin duda tienen ahora los rusos los S-400 que tienen algunos países. Pasemos a hablar de la armada de Irán. Bueno, tenían cinco fragatas de ya 50 años y se modernizaron. Dicen que tienen las fragatas de la clase Mouj, que son tres fragatas que ya estaban funcionando, más tres que estaban por hacerse, no sé si están entregadas o no. Las fragatas iraníes tienen los misiles antibuque C-802. Bueno, tenían también cinco fragatas, las Vosper Mark V, que son fragatas que también tienen los mismos misiles antibuque. Digamos que, bueno,
Estas fragatas son más antiguas y tienen tres corbetas Hamsey que son construidas por astilleros iraníes. Además, tendrían tres submarinos rusos de la clase Kilo, que son también de los mejores submarinos diésel eléctrico, que bueno, hacen por supuesto la disuasión para todas las diferentes armadas del sector. Hablemos entonces de la Fuerza Aérea de Irán. Sabemos que tienen un número no determinado de los últimos cazas de superioridad aérea de quinta generación, los Qaher 313, que son aviones que tienen una geometría típica muy consistente con los aviones de Occidente. No sabemos cuántos aviones tienen de estos funcionando, pero no creo que los usen. Y lo que más usarían serían, digamos, los F-14 Tomcat, de los cuales les quedarían en servicio alrededor de 20, que fueron cazas de superioridad aérea. Todos sabemos lo que es el Tomcat, que es un avión precioso. Pero bueno, ellos después decidieron de los 80 comprarle MiG-29, los MiG-29S o los SU, que son 20 por lo menos. Nuevos comprados a Rusia, más 4 ex de Irak. No todos están en servicio, por supuesto, pero tienen alrededor de 20 funcionando. Y lo que más tienen son cazabombarderos F-4, tanto los Delta como los Echo, que son los Phantom 2, que son los típicos cazas de tercera generación. De estos le quedan en servicio alrededor de 20, más o menos. Y también tienen Mirat F-1, que fueron recibidos después de las deserciones de Irak de la Guerra del Golfo. Además tienen aviones ataque a tierra como los Sukhoi 24 y los Sukhoi 25. De los 24 tienen 23 aviones Sukhoi 24 y 23 aviones que fueron, digamos, comprados algunos a Rusia y otros fueron adquiridos también de la aviación iraquí. En cazas, digamos, multifunción tienen los GESA, los Saike, que tienen desarrollos, son desarrollos del Northrop del F-5. Tienen los GESA Asa Rakic. Tienen como 50 aviones de estos. Pero sin duda que la diferencia con nuestros F-5 es que tienen doble cola y un poco más parecida a la de los Hornet. O sea, un poco oblicua. Pero bueno, es el caza más importante que tienen, tal vez el más moderno, y que ha sido fabricado en Irán, y que tendrían, por supuesto, algún tipo. Bueno, en primer lugar, pueden disparar bastante diferentes misiles y bombas inteligentes, por supuesto. Lo que más tienen, tal vez, son los drones. En UAV tienen diferentes tipos de UAV. Pero ya los vimos que tenían los, por ejemplo, los Mujahideen 6, que son los muy similares a, digamos, los turcos Bayraktar, que son extraordinarios de bueno. Por supuesto que también tienen los Shahed 136, de los cuales deben tener miles de estos drones, que sabemos que vienen en camiones que se disponen de 5 unidades y forman, lamentablemente, bueno, tienen la capacidad de hacer enjambres de drones y juntarse entre todos, atacar y llenar en forma masiva un campo de batalla. Otro un poco más rápido y más mortal sería el dron Arash 2, que es un dron ya de tipo super, digamos, un jet, que por supuesto tiene mayor alcance, es más rápido. Y bueno, y en cuanto a los lanzacohetes, tenemos los Fajr 5, que tienen también varios cientos de unidades de este tipo de lanzacohetes, que son los que yo creo, me temo, que le pasarían en el caso de involucrarse con la guerra de, digamos, de Israel en la Palestina, en la Franja de Gaza. Yo creo que lo que más pasarían los iraníes serían drones, por supuesto, del tipo Shahed 136,
y lanza cohetes, por cierto, y misiles también. Los misiles tal vez los podrían disparar incluso desde su propio territorio. No creo que pasen aviones ni tampoco se involucren mucho, digamos, con la fuerza naval. Pero sí me temo que sí con el tipo de misil, con los drones, kamikaze y con lanzacohetes y misiles. Sí, yo creo que van a prestarle ayuda de manera disimulada, por supuesto. O tal vez lo van a hacer abiertamente. Pero bueno, sabemos que Irán es una potencia militar muy grande. Tuvo la experiencia de igualar la guerra con Irak cuando Irak era también una potencia militar. Eran unos ejércitos enormes y tuvieron un frente que duró una guerra que duró casi 10 años y por lo tanto, bueno, tienen mucha experiencia militar sus soldados. Así que bueno, en helicópteros tienen los helicópteros, ya sabemos que tienen los helicópteros, los Chinook. Los CH-47 tienen cuatro helicópteros Chinook y tienen bastante Bell 214, que es muy similar al, digamos, al UH-1. Tienen 25 de estas unidades. Y en cuanto a aviones, digamos, de patrulla marítima, tienen similar que Chile, tienen los P-3 Orión, pero tienen la versión F. Y en AWACS tienen los Iluchin I-76, que tienen un avión, pero que no está muy bien la parte electrónica, porque más que nada lo usan para transporte. Bueno, esto sería más o menos lo que son las fuerzas iraníes, en que yo me temo que lo que más usarían, por cierto, van a ser los drones merodeadores, de los cuales van a pasar probablemente cientos o miles, y también de los misiles y de los cohetes, lanzacohetes. Eso yo me temo que va a ser. Y por supuesto que mucha munición y mucho soporte en términos financieros para los palestinos. Sabemos que también van a apoyar, por supuesto, a Hezbollah, que sí, que Hezbollah también pretende atacar, ya sea desde Líbano o desde Siria. Van a probablemente molestar en forma importante a Israel. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, ya saben qué deben hacer, pon tu me gusta y suscríbete si no estás suscrito para que te lleguen mis videos rápidamente. No se te olvide marcar la campanita de notificaciones. Así que bueno, un abrazo y nos estamos viendo en el próximo en vivo. Cuídense.